O sea, lo que se puede hacer con un papel plano y ese papel plano, cuando, por medio de dobleces, puede lograr ser una figura del espacio. Entonces, siempre utilizando un recurso tan básico como es el papel, ¿no? En este momento está la profesora dictando el curso. ¿Ella de dónde es y con qué objetivo se realiza aquí en nuestra localidad? Sí, la profesora es Nadia Gasparini de la ciudad de Rosario. En realidad nuestra conexión es anterior ya con la Sociedad Argentina de Origami, que también tiene sede allí en Rosario. La invitamos principalmente porque, a diferencia de lo que podemos trabajar, este proyecto está generado dentro de las cátedras de matemática y su didáctica de los profesorados de inicial y de primaria. Generalmente nosotros lo trabajamos como un recurso, como un material didáctico para motivar clases para la enseñanza de la geometría. Pero creemos que esto no es suficiente, porque el profesor de matemática lo que hace es utilizar el recurso para enseñar a hacer determinadas figuras. Entonces, lo que hace la profesora es realmente trabajar la técnica en sí, le está explicando los plegados, cuál es el sentido del plegado, si se llaman valles y montañas, qué es el origen real. Porque, bueno, podemos decir que origami se puede trabajar desde lo artístico del placer y desde lo educativo, como nosotros estamos intentándolo hacer en matemática. Entonces, este proyecto tiene una doble implementación. Primero, una visita de un personal especializado en cuanto a la técnica en sí, no sabe de matemáticas de pronto, sino lo que sabe ella es plegar y utiliza así términos matemáticos como la mediana de un lado, la bisectriz, estas cosas que los matemáticos siempre utilizamos. Y otro fundamental para mí en las cátedras es aprovecharlo para que las alumnas, a partir de esto, justo en los terceros años, tienen una propuesta de parcial que es cómo generar clases en las aulas o en las salas del jardín a partir de esta técnica o de este recurso. Un recurso que, bueno, como vos lo dijiste, se puede llevar a las aulas y las chicas de algún modo están capacitándose para ver de qué manera poder traspolar este conocimiento. Hablamos de lo lúdico también, del juego, que es muy importante. Claro, porque justamente lo que la profesora está haciendo ahora con las chicas de nivel inicial, porque este primer taller es para las alumnas de nivel inicial y el segundo taller es para las alumnas de educación primaria, es a partir de, porque el origami surge en realidad como objeto de la naturaleza. Hicieron sapitos que saltan, entonces pudieron correr carreras. En realidad ella lo que está haciendo es una aplicación que tiene que ver mucho más con lo lúdico que a veces lo que hacemos los matemáticos, ¿no? Lo que hacemos es usar este recurso para enseñar un contenido, cuando lo que está haciendo Nadia, la profesora, es hacer lo contrario, ¿no? Usarlo realmente para jugar. Y bueno, las chicas ya jugaron carreritas con las ranitas, y esto es nuestra idea desde lo que es la formación en superior para nuestras alumnas, que lo van a poner en práctica con sus niños, ¿no? Con los niños, con futuros niños o alumnos que tengan. Pero en realidad nosotros queremos seguir esto y que el año que viene lo podamos replicar con las escuelas asociadas. Lo que pasa es que no pudimos este año por una cuestión de agenda y por la cantidad. No se puede tener tantos asistentes. Entonces, lo que nosotros queremos hacer el año que viene es continuarlo para nuestras alumnas y también abrirlo a la comunidad, fundamentalmente a las docentes de las escuelas asociadas, de todos los jardines, de todas las escuelas primarias que reciben siempre a nuestras practicantes. En esta oportunidad, que es solamente con las alumnas del instituto, ¿cuál es la respuesta visible? Bueno, hasta ahora es interesante, aunque una de las dificultades que hay con los jóvenes en los tiempos modernos y los no tan jóvenes es el tema de la psicomotricidad, algo tan fundamental que parecería tan obvio para un niño, ¿no? Entonces, justamente es poder tener en cuenta que esto va más allá y del disfrute. Tiene también una consecuencia pedagógica para nosotros interesante, justamente a partir de las dificultades que nosotros estamos viendo que tienen las alumnas muchas veces para doblar un papel en la mitad, ¿no? Así que por eso nos parece tan importante que este contenido se pueda trabajar en el nivel que a veces se lo olvida.